Hoy en Destino Europa viajamos hasta Ámsterdam, en Holanda, una ciudad conocida por muchos por su permisiva legislación que atrae cada vez a más turistas en busca de lo prohibido. Estamos en Ámsterdam, la ciudad con más bicis de Europa. Por sus calles circulan más de 600.000 y lo que hay que hacer antes de subirse en una es revisarla. Como veréis a lo largo del programa, las bicis son las grandes protagonistas y aunque esta es alquilada, por 20 euros podéis compraros una. Hablar de Ámsterdam es hablar de canales, de bicicletas y de libertad. Una ciudad que se ha convertido en destino turístico tanto por su belleza como por su tolerancia. En Destino Europa nos preguntamos cómo serán nuestros Erasmus. Vamos a averiguarlo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Igualita que en la foto del Messenger. Es el día perfecto para dar una vuelta en bici, ¿no? Yo creo que sí, además eso, ya veo que vienes muy equipado. Vengo. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es salirnos al carril bici y así nos damos una vueltecita y te enseño un poquito la ciudad. Venga, vamos. Es lo que mejor hacemos en bici como los holandeses. Vale, vamos. ¿Vale? Vamos. Me llamo María y estudio biología. Yo siempre he sabido que me gustaban mucho las ciencias, desde pequeña. Y luego, ¿que por qué biología? Pues porque no me dio la nota para nada más, la verdad. Y porque en selectividad saqué un 9,8 en biología y dije, va, pues biología. Y la verdad que me encanta, me gusta muchísimo. Creo que es la mejor elección que he podido hacer. Pues el proyecto que estoy estudiando se basa en que quizás el Alzheimer, en un estado muy, muy prematuro, esté causada por un estrés en las células, un estrés en las neuronas. Y entonces estoy estudiando si una serie de proteínas, una proteína en concreto, la RAP6, podría ser la causante de ese estrés o si podría ser todo lo contrario, o si podría paliarlo. Construida a orillas de los ríos Ay y Amstel, una pintoresca red de canales la divide en 90 islas, unidas entre sí por más de 250 puentes. Se dice que Ámsterdam tiene más canales que Venecia y más puentes que París. Por eso, la mejor manera de moverse por ella, o al menos la más rápida, es en bicicleta. Oye, ¿tú siempre te mueves así? Pues sí, la verdad que casi antes de tener casa me hice con una bici, porque aquí todo se mueve en bici y es lo más cómodo. ¿Y dónde vamos? Pues te voy a dar una vueltecita y vamos a ir a la Plaza Dam, lo primero que todo el mundo visita nada más llegar. ¿Dónde estamos? Estamos en la Plaza Dam, es un sitio muy turístico. Aquí a nuestra espalda podemos ver el Palacio Real, que antiguamente era el Ayuntamiento. Y enfrente pues, podemos ver el Monumento Nacional, que es lo más característico y lo que todo el mundo conoce. Lo hicieron en honor a los holandeses caídos en la Segunda Guerra Mundial. Un poquito de cultura.
¿Qué te dijeron tus padres antes de venir? Que no me fuera. No querían que me viniese, porque tengo una hermana que también se fue de Erasmus y se quedó 8 años, de hecho sigue por ahí todavía, y me dijeron que el 1 de julio estoy en España de vuelta. Sí o sí, ¿no? ¿Por qué elegiste venir a Ámsterdam? Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas. Y bueno, decidí venirme porque estaba un poco... quería salir un poco del caparazón, salir de casa. Ámsterdam es una ciudad muy tranquila. La gente es muy relajada, no tienen el estrés que tenemos allí. Entonces creo que era una buena oportunidad, ya que iba a hacer un cambio un poco radical en mi vida, hacerlo también, acompañarlo con la ciudad. Has estado aquí unos meses, vas a estar casi un año, y vives en Madrid. ¿Ámsterdam o Madrid? Madrid. Yo quiero volver a Madrid. No sé si daré muchas vueltas por el mundo, pero no me importaría y me gustaría que mi destino fuese Madrid. Me gusta. Oye, ¿tú fumas? No. Bueno, entonces me importa menos preguntarte esto. Esto de los coffees, ¿no? Donde la gente lo que hace es venir y fumar, que es una de las cosas por las que vienen muchos turistas. ¿Tú crees que los Erasmus eligen venir aquí en general a Ámsterdam por eso o no? Yo creo que no. Yo creo que la leyenda de los coffee shops, que los hay por toda la ciudad, son un poco más el reclamo turístico. O a lo mejor cuando se vienen 4 o 5 amigos unos días y es gente que fuma, pues sí que se vienen, pero no, en plan la gente de Erasmus y tal, haces otra vida, no es todo el día coffee, coffee, es más la gente turista, yo creo. María es una estudiante madrileña de biología que en Ámsterdam ha encontrado en la biomedicina su vocación. Todos los días trabaja en un laboratorio de neurogenética, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como queríamos hablar con ella, la esperamos a la salida de su trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya tenía yo ganas de verte en persona. Yo también. Vaya Erasmus que te estás pegando. 8 horas diarias trabajando en un hospital. Todo el día. Pues ¿Esto qué Erasmus es? El mío. Este es el que te ha tocado, ¿no? Sí. Nos vamos a un sitio que tenías muchas ganas de ver. El Musi... Sí. Jabou. No sé cómo se pronuncia, sí, pero Jabou. Sí, me apetecía verlo. ¿Sí, no? Sí, mi jefa habló de él y la verdad que me apetecía ir. Cuando estábamos en Madrid y decíamos, a ver dónde la llevamos... Hablamos con tu jefa, nos lo dijo. ¿Ah, sí? Sí. Nos habló muy bien, que era muy trabajadora. Sí, muy, ¿sí tú crees? Muy profesional. Así que nos vamos para allá. Vale. Oye, nadie, ¿vale? Sí. Te voy a confesar que todos los Erasmus con los que vamos hablando, de algún modo, lo reconozcan o no, piensan en que, bueno, aunque haya que estudiar, irse de Erasmus es como un, son como unas pequeñas vacaciones. Es que eso también era mi idea. Yo pensaba que esto iba a ser un desfase, o sea, un desfase de aquí todo el día, todo el mundo fumado y tal. Pero no, o sea, se sale todos los fines de semana y tal, y la gente pues tiene pero y tal, igual, pero igual, no, igual que, claro. Igual que en igual Madrid. Que Madrid. Lado, ¿no? Pero claro, y tía, y de repente llegas aquí y cuando me hablan de ti me dicen, no, es que trabaja 8 horas diarias en un laboratorio de un hospital. Digo, ¿esto qué es? Soy una masoca. Es que soy una masoca, pero es que no me gusta estar quieta, no me gusta no hacer nada, no me gusta... Yo qué sé, me hablaron de esto, del proyecto, y dije, joder, tío, si es que yo me he venido aquí también pues para eso, para unas mini vacaciones, y que me voy a poner... Pero es que luego en el fondo es lo que me gusta, entonces lo hice. Estoy muy contenta, la verdad. ¿Y cuándo vas a clase?